A continuación, realizaremos la ceremonia de premiación del concurso fotográfico desarrollado por Print Santiago 2022 Epson junto a revista Contraseña. Conduce el encargado, el gerente de ventas de Epson, don Juan Luis Sanfuentes. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Bueno, como Epson, no solo quisimos estar presente en esta Print Santiago con nuestro stand, que lo pueden ver ahí, presentando nuestras últimas tecnologías en productos para la industria y la impresión, sino que también quisimos premiar a quienes nos motivan a seguir desarrollando innovación. Y es así como, junto a Simpress y Revista Contraseña, planificamos y desarrollamos un concurso de fotografía. ¿Y qué mejor para que el tema central esté basado en la sustentabilidad y en el cuidado del medio ambiente, que son pilares fundamentales para nuestra empresa y es lo que exige hoy en día la industria? Es así como en esta oportunidad hemos querido incentivar, crear conciencia sobre el agua, sobre todo en el cambio que experimenta durante todo el ciclo de nuestra vida. Y el agua es un bien muy escaso. Primero que todo, me gustaría agradecer a los más de 120 participantes en este concurso y también a nuestro jurado, que lo componen Roberto Donoso, nuestro country manager de Epson, tanto Chile como Bolivia, Fernando Valenzuela, director de Asimpress y gerente comercial en Donebaum, y también a Manuel Salazar, diseñador de revista Contraseña. Les comento que las fotografías ganadoras fueron impresas en materiales rígidos con nuestro equipo B7000, nuestro equipo nuevo, ya tenemos dos instalados en Chile, así que las pueden ver afuera. Son 9 menciones en rosa, más tercer, segundo y primer lugar. Agradezco también, aprovecho la oportunidad de agradecer al Grupo Drop, que nos cooperó, nos apoyó en la impresión de estas fotografías. Con esto nos podemos ver que tenemos distintas alternativas para poder imprimir o expresar este tipo de arte y no solamente en papel fotográfico. Bueno, comencemos con la premiación, donde, como les comenté, tenemos 9 menciones honrosas. El premio para ellos son 5 impresiones de 24 pulgadas en equipos de impresión y en media de Epson. Tenemos a Catalina Heckman con el título Fuente de Energía, a Jaime Leiva con Latidos del Mar, a Ricardo Rubio con Gotas de Vida, a Areli Torres, Respira Hondo y Profundo. Les recuerdo nuevamente que están todas estas fotografías impresas en el acceso de Print Santiago, en estos materiales rígidos impresos por nuestra Epson B7000. Seguimos con las menciones honrosas con Marcelo Cortés, con el título Fluir en un Segundo, José Iván Vicencio, con Sed de Vida, Melanie Gamboa, que es triste esta imagen, Laguna de Aculeo, que la sequía pegó fuerte hasta el día de hoy, Fernando Ojeda, con Contaminación Agua, y por último, de las menciones honrosas, con Enzo Llanos, con el título Laguna Lejía, que está en la región de Antofagasta. Nuestro tercer lugar tiene como premio una impresora fotográfica Epson EcoTank L8160. Y es Alfonso Yungue. Un aplauso, por favor. Alfonso, puede pasar al frente para que nuestra gerente de marketing, Soledad Camps, haga entrega del premio. El título de esta fotografía es No queda agua. Alfonso, un fotógrafo profesional, bien merecido el premio. Muchas gracias, Alfonso.
Para nuestro segundo lugar, también el premio es una impresora EcoTank profesional de fotografía L8160. El ganador de este segundo lugar es Mauro Bravo, también acá presente, con el título Doble Bandada de Aves Costeras. Un aplauso, por favor, a Mauro Bravo, que tomó esta fotografía en Porvenir, cerca de Punta Arenas. Harán entrega también contraseña y Asimpress junto a nuestra gerente de marketing. ¿Cómo estás? Por favor. Mauro Bravo, felicitaciones. Con esta fotografía tomada en Porvenir. Un aplauso, por favor. Bueno, y nuestro primer lugar, que lamentablemente no pudo venir y tampoco pudo mandar algún representante, para Francisco Gamboa, con el título Las venas de la vida. Sí, un aplauso en su ausencia. Su premio es una impresora profesional fotográfica P900, así que se la haremos llegar lo antes posible. Muchas gracias nuevamente al apoyo a Asimpress, revista Contraseña, y a todos los que participaron en esta actividad, que no solamente impulsa a que sigamos nosotros desarrollando la innovación porque llegamos a nuestro cliente final, nos motiva, sino que también el mensaje que estamos entregando en beneficio a nuestro planeta. Muchas gracias.